Buenas noches, lo primero, enhorabuena por la victoria, enhorabuena nuevamente por el gol, mejor en el minuto 14 que en el minuto 88 de penalti, ¿no? Sí, la verdad que hemos arrancado bien el partido, como venimos haciendo en todos los días, ¿no? Creo que es algo que nos identifica, que entramos muy bien a los partidos y otros días no habíamos tenido la suerte de meter tan pronto y hoy sí, ¿no? Y muy contento. El grado de crecimiento del equipo es una pasada, ¿no, Santi? Sí, como te digo, llevamos trabajando desde pretemporada en una línea muy buena. Al principio nos costó un pelín, sobre todo por el tema de cara a gol, ¿no? Y creo que ahora el equipo está creciendo en muchos aspectos, ¿no? Además de la victoria, otra vez portería cero, es muy difícil hacernos ocasiones. Y con el balón caer estamos con más confianza todos y el equipo sigue creciendo, sí. Santi, ¿cómo valoráis 3 victorias seguidas, 4 seguidas en los últimos partidos en casa? El equipo se está haciendo muy fuerte también en el Reino de León y estáis en una dinámica muy positiva, ¿no? Sobre sí, todo. Sí, totalmente. Hay que darle pues el valor que tiene y que es máximo, porque creo que en esta categoría es muy difícil enlazar incluso 2 victorias o 3 partidos seguidos sin perder, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo a base de trabajo, a base de preparar cada semana para ir a por el partido y muy contento pues, y a tratar de estirar esta buena racha lo máximo posible. Se lo preguntamos precisamente al míster, es, digamos, al final, que porque los partidos de mañana aún faltan por jugarse, pero al menos la Cultural hoy duerme como líder, eso al menos resume un poco de, vamos, el giro total que ha dado la Cultural en estos últimos meses. Sí, joder, vernos ahí, ¿no? Nos tiene que empujar a seguir trabajando desde el día a día y centrarnos en, como veníamos haciendo desde pretemporada, en trabajar en nosotros, en la confianza, en nuestro modelo de juego y ya, como te digo, preparar cada partido como si fuera el último y así seguirán las victorias y los buenos resultados. Tú ya le conocías, pero una de las claves del éxito momentáneo del equipo es que ese vestuario se ha creído a la idea de Jona. Sí, totalmente. Creo que estamos todos convencidos, que se nota, porque como te digo, al principio pues quizás nos costó un pelín, ¿no? Pero nadie dudó del modelo de juego. Creo que prima por encima de todo el equipo, ¿no? Más allá de las individualidades, y eso es algo que nos tiene a todos contentos, ¿no? Y a todos sentirnos partícipes de lo que es el equipo y, como te digo, pues de todos juntos a seguir.